Cuando hace dos años comenzamos a ver que había mucha información que se demandaba a la universidad y no contábamos con información cierta, entonces nos propusimos generar una metodología de trabajo que implicara dar una respuesta a estas inquietudes que eran dentro de la universidad como así también regional. Allí surgió la necesidad de crear el OIR, el Observatorio Integral de la Región, para tratar datos. Cuál y cuantitativo, tratar de efectuar una recolección de datos, generar nuestro propio dato y eventualmente hacer una interpretación de los mismos que nos permitiese proyectar la información de la universidad, como así también la información que nos demandaban municipios e instituciones intermedias del medio para poder informar a quién es el tomador de decisión, porque esa era es la cuestión básica, ¿no? Proveer la información y el análisis de información más adecuado que permita al tomador de decisión digamos, responder adecuadamente a las demandas y a las inquietudes que están presentadas. Entonces hemos querido debutar de alguna manera con la presentación oficial del Observatorio Internacional Regional con dos estadísticas eh, precisas. Una es la que tiene que ver con los graduados de nuestra universidad, que ya ascienden a 1566 al día de hoy. Eh, en donde relevamos eh, el sexo de los graduados, la edad, eh, qué cantidad de graduados hay por cada carrera y un dato muy interesante que creo que hoy se rescató bastante bien, que es el nivel de formación que tienen los papás de los graduados. Y eso nos llena de orgullo decir que más del 90% de los graduados de la Universidad Nacional de Villa María son el primer profesional en su hogar. Bueno, el índice de demanda laboral trabaja con... Los avisos clasificados que salen los días domingo en los principales medios gráficos de, en este caso, la ciudad. Eh, tomamos como base el año 2007 y hemos estado relevando los avisos de pedido personal que hacen las empresas en eh, en este caso el diario del centro del país desde el año 2007 hasta ahora eh, en esta primera etapa hemos formado un equipo de trabajo la idea es eh, comenzar a recolectar a recopilar la gran cantidad de información disponible que hay en distintas instituciones del medio para empezar a publicarlas y luego como un proyecto más ambicioso ya más en el mediano plazo es formar nuestro propio equipo de encuestadores para comenzar a hacer trabajo de campo eh, en la ciudad y en la región para poder producir nuestra propia información.